Gotas de Misericordia presenta el Evangelio de hoy. En aquel tiempo, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: «He ahí el Cordero de Dios». Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice: «¿Qué buscáis?». Ellos le respondieron: «Rabbi». ¿Qué quiere decir? «Maestro». «¿Dónde vives?», les respondió. «Venid y lo veréis». Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir Cristo, y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Hoy, el Evangelio nos recuerda la circunstancia de la vocación de los primeros discípulos de Jesús. Para prepararse ante la venida del Mesías, Juan y su compañero Andrés habían escuchado y seguido durante un tiempo al Bautista. Un buen día, este señala a Jesús con el dedo, llamándolo Cordero de Dios. Inmediatamente, Juan y Andrés lo entienden. El Mesías esperado es Él. Y dejando al Bautista, comienzan a seguir a Jesús. Jesús oye los pasos tras Él. Se gira y fija la mirada en los que le seguían. Las miradas se cruzan entre Jesús y aquellos hombres sencillos. Estos quedan prendados. Esta mirada remueve sus corazones y sienten el deseo de estar con Él. «¿Dónde vives?», le preguntan. «Venid y lo veréis», les responde Jesús. Los invita a ir con Él y a mirar, contemplar. Ven y lo contemplan, escuchándolo. Y conviven con Él aquel atardecer, aquella noche. Es la hora de la intimidad y de las confidencias, la hora del amor compartido. Se quedan con Él hasta el día siguiente, cuando el sol se alza por encima del mundo. Encendidos con la llama de aquel sol que viene del cielo para iluminar a los que yacen en las tinieblas, marchan a irradiarlo. Enardecidos, sienten la necesidad de comunicar lo que han contemplado y vivido a los primeros que encuentran a su paso. «Hemos encontrado al Mesías». Los santos también lo han hecho así. San Francisco, herido de amor, iba por las calles y plazas, por las villas y bosques gritando: «El amor no está siendo amado». Lo esencial en la vida cristiana es dejarse mirar por Jesús, ir a ver dónde se aloja, estar con Él y compartir, y después anunciarlo. Es el camino y el proceso que han seguido los discípulos y los santos. Es nuestro camino. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos.